La Universidad Nacional de Colombia creó más de 90 máquinas para el manejo de residuos orgánicos en Bogotá. Este prototipo ya está funcionando en 8 de las 20 localidades de nuestra ciudad. Este es uno de los 95 equipos que pueden producir cerca de 10 toneladas de abono mensualmente, creados por docentes de la Universidad Nacional con recursos de la UAES. Las máquinas se hicieron para evitar la acumulación de basura en lo que es el relleno sanitario, tratar de utilizar lo que son estos residuos a través de lo que es la separación en la fuente en productos que sean de utilidad para la agricultura. Jairo Cuervo, director del programa, agregó los impactos en costos de producción y calidad para la agricultura urbana de la ciudad. Nos sirve para generar la parte de producción de comida, lo que es la agricultura urbana, y generar realmente en los campos de producción para generar realmente un mejor rendimiento. Nos ayuda a reducir costos de producción, a incrementar materia orgánica al suelo y nos va a facilitar a transformar este material orgánico en abono y evitando que sea utilizado para el relleno sanitario. Estos prototipos fueron distribuidos en 6 localidades de la ciudad. Especialmente en Ciudad Bolívar, con varios usuarios. Tenemos en la parte de Usme, tenemos 35 unidades en esa localidad. En Bogotá se producen 6.300 toneladas diarias de basura, de las cuales 4.500 corresponden a residuos orgánicos que son llevados al relleno de Doña Juana, contaminando aguas subterráneas y generando malos olores en la ciudad.